Son las elecciones del Sindicato de los Judiciales, se van a desarrollar el día 7 de abril. Estamos con muchas expectativas, bueno, por primera vez después de mucho tiempo se han presentado tres listas para los comicios, así que hay una alta participación de los compañeros, se ha generado mucha expectativa, no solamente por el hecho de que se van a renovar todos los cargos de la comisión directiva, no solamente porque va a haber una nueva comisión revisora de cuentas y va a haber nuevas vocalías, sino por el hecho de la incorporación de las nuevas secretarías que se han incorporado a este estatuto que ha sido reformado hace poquito y que no solamente tiene que ver con la faz laboral de los compañeros, sino que también van a tocar cuestiones que tienen que ver con la acción social, básicamente cultura. O sea, cosas que nunca el gremio particularmente lo había hecho. Y no solamente lo que tiene que ver con cultura y acción social, sino también empezar a tratar el tema de derechos humanos y también, bueno, digamos, el tema de la igualdad de género que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Hoy ya estamos con las tres listas homologadas, oficializadas, después de un periodo de impugnaciones que no ha sido para nada complejo, porque bueno, los compañeros han entendido que había que trabajar y entre todos tirar para el mismo lado, así que como presidente de la Junta Electoral estoy muy contento por el desempeño de cada uno de los encargados de las listas y bueno, los compañeros que también han ayudado a este proceso, así que esperamos que ese día todo se dé con normalidad y que sobre todo los compañeros puedan participar con su voto, apoyar este proceso y que bueno, los próximos 4 años del gremio sean de básicamente de unión de todos los judiciales para seguir en la conquista de derechos y tratar de conservar todo lo que ya se tiene. Hay que recordarle también a la gente que se vota en cada una de las circunscripciones judiciales, es decir, además de Capital, donde va a haber 2 mesas, también hay mesas en La Banda, en Termas, en Monte Quemado, en Frías y Añatuya. 8:30 a 14:00 son los horarios de votación. Estimamos que en hora y media, después de terminado el comicio, terminaremos, digamos, con el recuento de votos y atendremos los ganadores. Y bueno, la misión de la Junta Electoral que presido termina su función el día de la proclama de candidatos. Así que, bueno, desde ya invitar a todos los compañeros que participen, que se acerquen, que colaboren con los demás compañeros, que bueno, este es un hecho histórico y por eso estamos muy contentos.